Omar Roviñas. ¿Qué tal? El hombre Dolby España, quizás de las personas que más sepan de Dolby en este país. Y nada, agradecerte esta primera parte de una serie de vídeos que estamos haciendo acerca del Dolby Atmos, en el cual vamos a ir pasando por diferentes puntos de vista de diferentes personas, desde los que han instalado todo esto hasta los que trabajan con todo esto, para ver un poco cómo es esto del Dolby Atmos. Entonces, si quieres, contigo me voy a centrar más en la parte teórica de lo del Dolby Atmos, porque el resto de gente ya nos van a enseñar un poco lo que son las instalaciones y ya lo veremos otros días. Entonces, si quieres, empieza por contarnos qué es el Dolby Atmos. Dolby Atmos es un sistema de mezcla de sonido que se diferencia de los tradicionales en que no está basado en canales. Todos conoceremos los sistemas 5.1, incluso más modernos 7.1, que se basan en que durante la mezcla y en la reproducción en el cine tenemos un número de canales. Entonces el número hace referencia a los canales que digamos son de banda completa, son 5 o 7, y el punto 1, que es el canal de baja frecuencia para efectos. Entonces esos canales están posicionados en la sala siempre en unos puntos determinados. Y hay algunos de ellos, los que no son de pantalla, porque tenemos izquierda, centro y derecha de pantalla, los que son de surround, no están en una posición puntual, sino que están repartidos por zonas de la sala. Los surround suelen estar en los laterales de la sala. Si es un 5.1, también cubren parte de la trasera de la sala. Y si es un 7.1, los surround laterales están en las paredes laterales y los traseros en las paredes traseras, izquierda y derecha. Entonces, la diferencia con Dolby Atmos es que Dolby Atmos está orientado a objetos. ¿Qué es lo que significa que esté orientado a objetos? Que este concepto, digamos, tradicional de zonas de trabajo, que son canales, lo sustituye, o por lo menos lo complementa, con lo que llamamos objetos sonoros. Un objeto sonoro es una pista de audio que tiene una información adicional que llamamos metadata, que nos da es precisamente la localización de ese objeto. Entonces esa información tiene varios parámetros, los más importantes son tridimensionales. Es decir, tú puedes colocar un objeto sonoro en cualquier parte de la sala porque, según estamos mezclando, le estamos añadiendo las coordenadas X y Z de dónde estamos posicionando el objeto, tanto si está en una posición estática como si queremos que se mueva. Eso son automatizaciones que se hacen durante la mezcla y que se guardan en el máster. Hay más parámetros, porque estos objetos también pueden tener características especiales, como tener tamaño, porque en principio un objeto es un punto en el espacio, pero podemos hacer que con un algoritmo de decorrelación darle tamaño a ese objeto y que cubra una zona de la sala. Y sigue pudiendo tener movimiento o posicionarlo estáticamente. A pesar de que Dolby Atmos, la novedad es que es un sistema orientado a objetos, internamente a mí me gusta decir que es un sistema híbrido. Porque para facilitar la transición de los sistemas tradicionales a un sistema orientado a objetos, también incluye lo que nosotros llamamos beds. Las beds, dentro del argot de Atmos, significa canales. Es decir, hemos arrastrado esa terminología anterior y ese funcionamiento anterior, y tenemos internamente las beds, que son 9.1. Es decir, es como si fuera un sistema tradicional de canales, un 7.1, pero le hemos añadido dos canales en el techo. Un canal izquierdo, con una serie de altavoces, y un canal derecho. Esto se hace, como te decía, para hacer más fácil la transición de una forma de trabajo basada en canales a una forma de trabajo basada en objetos. Entonces, cada producción, los técnicos, el equipo de sonido, decide qué porcentaje quiere trabajar de la forma más tradicional, con nuevos canales que antes no existían, que son los del techo, y qué parte quiere hacer con objetos, dadas las características del audio que están montando, con el que van a trabajar. Eso es básicamente el resumen de cómo funciona Dolby Atmos. Uh-huh. Y con respecto a anteriores sistemas, ¿cuáles son las mejorías? Las mejorías, hay una que es que cambiamos de un audio que estaba basado en un plano, es decir, porque con los sistemas de 5.1 y los anteriores, estéreo si quieres incluso, y los multicanales 5.1 y 7.1, el audio estaba en un plano, porque no teníamos dimensión de altura. Entonces podías más o menos mover las cosas con una limitada precisión espacial, porque una vez que llegas, como decíamos, a una zona de la sala, por ejemplo, la zona derecha del surround derecho, pues puede ser toda la longitud de la sala, entonces no tienes mucha precisión, pero puedes tener, por zonas, puedes variar la posición del sonido. Ahora con Atmos tenemos también techo. O sea que aunque solo sea con las beds, ya tenemos un posicionamiento tridimensional del sonido. No solo en un plano, sino también en altura. Y la ventaja mayor es el uso de los objetos, porque ahora la precisión es absoluta. Tú puedes posicionar un objeto sonoro
en tres dimensiones donde quieras de la sala. Y con la precisión que nos da el que cada altavoz de la sala está alimentado independientemente y es una salida independiente del procesador, tanto en la mezcla como en la reproducción en el cine. De tal manera que si yo quiero poner un objeto en una zona concreta de la sala que está a la derecha y a una altura determinada, se va a reproducir desde ese punto, no con un array de altavoces como ocurría anteriormente. Eso tiene muchas ventajas posicionales y también tímbricas. O sea, como sabes, la reproducción a través de un array de elementos que además están separados, pues es muy difícil mantener el timbre, sobre todo homogéneo, a lo largo de una sala. Cuando nosotros ajustamos un cine o una sala, un estudio de mezclas, por ejemplo, los canales de surround tradicionales se ajustan haciendo una media de la respuesta en frecuencia de una zona de la sala. En el cine puede ser una zona más amplia de butacas, en los estudios como en el que estamos es más bien la zona de mezclas, aunque tengamos en cuenta una zona para clientes delante y quizá un poco detrás, pero está concentrado en una zona y en esa zona responde más o menos bien. Pero claro, el movimiento incluso dentro de esa zona afecta a la diferencia de distancias a las fuentes del array y por tanto al color de lo que estamos escuchando. Con Dolby Atmos, si queremos, por ejemplo, poner un diálogo en una zona distinta de la sala de las tradicionales, que es la zona delantera de la pantalla, pues esto no se solía hacer anteriormente, precisamente porque primero era una voz que iba a salir de una zona dispersa y el color podía cambiar bastante respecto a la reproducción de pantalla. Entonces con Atmos lo puedes hacer y te garantiza que tienes una reproducción muy muy similar, si no idéntica, porque es imposible, son distintos altavoces, pero queda con una transición muy, muy suave hacia cualquier otra zona de la sala. Porque entre otras cosas las especificaciones para cine dicen que la reproducción de los altavoces de surround, tanto si son laterales, traseros como de techo, tienen que cumplir las mismas características de respuesta en frecuencia que los de pantalla, de tal manera que tiene que poder reproducir la misma tímbrica. Esto no es fácil con los altavoces tradicionales de surround y por las posiciones que ocupan, son altavoces más pequeños que los de pantalla, que a veces son biamplificados, incluso triamplificados, y son enormes, no sería viable instalarlos en otras zonas que no fuera detrás de la pantalla. Pues lo que se hace es hacer un manejo de las frecuencias graves de los altavoces de surround. No es obligatorio, pero es la manera más fácil de conseguir esta respuesta en frecuencia extendida igual que los de pantalla. Entonces, si utilizamos altavoces, digamos, más o menos tradicionales de surround, que tienen un tamaño más reducido y suelen tener problemas para responder en las frecuencias más bajas, pues lo apoyamos con unos cajones graves que se reparten por la sala, o bien en los laterales, incluso el techo, la parte trasera, y esos cajones hacen un bass management, un manejo de graves de los altavoces de surround que no pueden manejar esas frecuencias. Según la marca de los altavoces y sus características, pues elegimos hacer un corte de frecuencia que puede ser 80 Hz en ese entorno y redirigimos esas bajas frecuencias a estos altavoces de graves especialmente diseñados, no como el LFE de pantalla, que es un canal específico, sino para manejar las bajas frecuencias que no pueden y complementar los altavoces de surround. De tal manera que esta transición que te decía de un sonido de pantalla a un sonido fuera de la pantalla, pues es suave y mantiene la tímbrica y toda la respuesta en frecuencia. Y aparte de ya la colocación de objetos en tres dimensiones, ¿hay más mejoras del Dolby Atmos respecto a los anteriores sistemas? En cuanto a concepto, esas son las mejoras básicas, tridimensionalidad y posicionamiento de los objetos, que puedes tener hasta 118 objetos simultáneos independientes y sumadas a las 10 bits que tenemos, tenemos los 128, digamos, canales de entradas con los que funciona la mezcla de Atmos. Ese es el sistema. ¿Qué ocurre? Que la implementación del sistema se hace mediante unos equipos más modernos y más sofisticados que los tradicionales. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del procesador, el CP850 de Dolby, que es el que reproduce en los cines este sistema. Aparte de todas las mejoras que tiene el sistema, la mejora del equipo se basa en los algoritmos que se han utilizado para hacer la ecualización. Es mucho más sofisticado, más potente y más respetuoso con la fase de las frecuencias. Este equipo lo que nos permite es ajustar individualmente, como te decía antes, como son salidas independientes, ajustamos y ecualizamos cada uno de los altavoces de la sala y lo hacemos en toda la gama de frecuencias con 200 cortes que tiene este sistema, que es un algoritmo heredado del Dolby Lake, que fue una tecnología que Dolby tenía patentada y que utiliza tantos cortes de frecuencia, como te decía, 200. De hecho, para ajustar las salas utilizamos un sistema automatizado, porque el tiempo que nos llevaría a hacer manualmente ese ajuste, sabes que el límite de salidas que puede tener un procesador de Atmos en cine son 64. Si tenemos que ecualizar 64 altavoces y cada uno de ellos tiene tantísimos cortes de frecuencia, pues se volvería manualmente, sería una cosa bastante tediosa.
Entonces tenemos un sistema que lo hace de una forma automatizada. Utilizamos hasta 8 micros puestos en una zona estratégica de la sala, como te decía antes, en la zona de mezcla, en un estudio, en la zona que llamamos CLA, que es el Central Listening Area de un cine, siempre con posiciones que no se repitan para no que acústicamente sean no sean significativas dentro de la sala, en cuanto que tengan modos propios, sean una posición de máximos o mínimos. Uh-huh. Y hacemos esa media de todos esos micrófonos para ajustar cada uno de los altavoces, y lo hace automáticamente. Es decir, analiza la respuesta al impulso, porque graba la señal de un barrido de frecuencia en cada punto de cada micrófono, analiza la respuesta al impulso y mediante ella analiza la respuesta en frecuencia y hace la inversa para ecualizar según el estándar, que es la curva X, ISO 2969. Uh-huh. Y una pregunta que me surge al margen de lo que es Dolby. ¿Vosotros llegáis a ecualizar salas, pese a que, por ejemplo, se suele recomendar que las salas es mejor tratarlas que ecualizarlas? Son cosas distintas. Es decir, evidentemente las salas hay que tratarlas para que tengan la mejor acústica posible, con el tiempo de reverberación adecuado y que sea lo más neutro posible. Lo que ocurre es que pensar que un altavoz, cuando lo amplificas, va a tener una respuesta perfecta, absolutamente plana, o en el caso de cine, en las posiciones de escucha, de la ISO 2969, pues es poco realista. O sea, la realidad es que no va a ser así. Entonces, si tienes problemas acústicos, tienes que abordarlos de forma acústica, no intentar ecualizar un problema que es un modo propio en graves, que es una resonancia o algo que tiene que ver con la geometría o con la falta de absorción en unas frecuencias determinadas de la sala, eso no la respuesta no es ecualizarlo. Una vez que tú tienes la sala acondicionada acústicamente, la respuesta es neutra y no tiene grandes problemas acústicos, tú ecualizas que deberías estar ecualizando la respuesta del altavoz junto con el sistema electroacústico para uh-huh. que te dé la respuesta que tú quieres. Y es cierto que si no se ha tenido la precaución de hacer un tratamiento acústico adecuado, puede que tú estés intentando ecualizar algo que efectivamente es un problema acústico. Claro, no vas a poder solucionarlo, porque uh-huh. no es el método. Pero las dos cosas se complementan. Porque digo que no es razonable pensar, no es realista pensar que los altavoces tienen una respuesta perfecta y que independientemente de la posición en la sala y la distancia, incluso la geometría o el tratamiento acústico, pues nos va a dar la respuesta que queremos según sale de la caja. O sea, que Dolby está totalmente a favor de usar ecualizadores para tratar los altavoces de las salas. Es imprescindible desde nuestro punto de vista. Ajá. Porque, por muchos motivos, porque básicamente lo que te decía, o sea, el fabricante fabrica altavoces que tienen unas prestaciones y que esas prestaciones dentro de unos márgenes son adecuadas, es razonablemente plano, pero está compuesto por diferentes drivers, diferentes altavoces de distintas tecnologías. A veces tiene filtros externos, otras veces lo tiene interno. A veces el mismo fabricante, dentro de sus filtros internos, intenta compensar la imperfección de los sistemas transductores electroacústicos que utilizamos, que como sabemos no hay ninguno perfecto. Uh-huh. No son perfectamente lineales de 20 hercios a 20 kilohercios. Entonces, todo ese tipo de aspectos unidos con la instalación. Es el altavoz, quizá en un entorno ideal, en un laboratorio, en una cámara anecoica, pues tenga una respuesta determinada que se acerque bastante a una respuesta ideal plana, pero puesto en la sala, con los montajes que hayan hecho los instaladores, las sujeciones y otras limitaciones, pues evidentemente la respuesta no es... Hay veces que es muy parecida a la respuesta plana y la ecualización, tanto si es manual como si es con el sistema automático a la que llegamos, pues es muy leve de tener unas pequeñas bajadas y subidas, o es muy general y es simplemente que la zona de graves o la zona de agudos tengan una compensación adecuada. Pero es imprescindible. Si no ecualizas la sala con un sistema de este tipo, en el que siempre estamos en un cine, en un campo que no podríamos llamar campo próximo por contraste con, uh-huh. con los near field de estudios tipo home, ¿no?, para broadcast, pues es imprescindible ecualizar la sala. Otra cosa es que con unos altavoces de muy alta calidad, un acusticado de la sala muy alto, pues la ecualización que tengas que hacer sea prácticamente mínima y comprobar que todo cumple dentro de los márgenes que establecen los estándares. ¿Y Dolby establece algún tipo de altavoz preferentemente para sus instalaciones? ¿O tienes que tener un determinado tipo de altavoz para pasar la certificación de Dolby? ¿O puedes poner el que quieras? El tipo de altavoz sí, tiene que ser un tipo de altavoz que dentro de Dolby lo llamamos altavoz de cine, porque tiene unas características determinadas, pero no te establece ninguna marca, establece prestaciones.
Para poder instalar tanto un estudio como un cine con Dolby Atmos, Dolby necesita hacer una supervisión, lo exige para asegurarse que sobre todo en estos primeros años de una nueva tecnología se mantiene un nivel de calidad suficiente. Esa, digamos, comprobación, supervisión que sigue Dolby la hacemos con una herramienta que llamamos DART, que es una hoja de cálculo bastante sofisticada que nos calcula la presión sonora que cada altavoz es capaz de dar en la sala concreta con unas dimensiones concretas. Entonces pedimos que se cumplan esos requisitos, pues unos requisitos genéricos de respuesta en frecuencia, de headroom, de nivel de presión sonora conseguida a una distancia determinada, en unos puntos determinados de la sala. No se pide que sea ni una marca ni un modelo determinado de altavoz, pero evidentemente, pues, por ejemplo, no es un tipo de altavoz genérico el que puede colocarse detrás de una pantalla de vinilo de cine, incluso aunque sea perforada, y pueda darte esa respuesta en frecuencia sin ningún problema, porque necesitamos saber que la pérdida por atravesar la pantalla de vinilo pues tiene una pérdida grande en agudos, y entonces los altavoces tienen que estar diseñados para asumir que su respuesta va a ser filtrada por una pantalla y tener ese headroom en alta frecuencia para podernos dar las prestaciones que queremos en una zona central de la sala o del estudio. ¿Qué es la curva X? La curva X es la curva de referencia con la que se ajusta la ecualización de los cines. Esto se estudió allá por los años 70-80. Uno de los grandes contribuidores fue Ion Allen, que era un ingeniero de Dolby. De hecho, sigue vivo y sigue trabajando, o por lo menos colaborando con Dolby, como un hombre de una enorme experiencia y grandes conocimientos. Hizo un estudio en las salas de cine para ver cuál era la curva de referencia ideal para poder utilizarla, porque lo que estaba claro es que si se utilizaba una curva o no curva inexistente, es decir, pretender una respuesta plana en las condiciones acústicas de un cine, digamos, estándar o una media de lo que por lo menos había en esa época, pues el sonido que se conseguía era muy agresivo y además se le sometía a los altavoces a un esfuerzo extra por los temas en los que hablábamos, porque están detrás de una pantalla de vinilo, porque las distancias en los cines pues podían llegar a ser grandes y la atenuación en alta frecuencia es mayor que en baja frecuencia por el aire, la absorción, y también por las condiciones acústicas de las salas, los tiempos de reverberación. Entonces hicieron un experimento muy curioso que era intentar comparar subjetivamente la respuesta que nos daban los altavoces de cine detrás de la pantalla a una distancia de X metros, con unos altavoces de campo próximo que sí que podemos suponer que están a una distancia suficientemente cercana como para que la respuesta sea razonablemente plana o prácticamente plana. Y entonces, haciendo esta comparación, lo que el oído percibía como un timbre muy similar, pues nos llevaba a esta curva X. Luego hay una explicación detrás de la curva X, que básicamente la curva X lo que hace es atenuar las altas frecuencias por encima de 2 kHz. Entonces, no es real que lo atenúe, eso es lo que vemos en la curva, lo que vemos en la gráfica. Es la percepción que necesita el oído humano para que nos suene igual un diálogo que está ecualizado con esa curva en unos altavoces de cine detrás de una pantalla y le suene muy parecido a una respuesta de un campo próximo con una respuesta mucho más plana. Entonces, bueno, pues se buscó la explicación por qué eso era así y tiene que ver pues con la atenuación de las altas frecuencias en distancias, con los tiempos de reverberación que son distintos a baja frecuencia y alta frecuencia, y también con la psicoacústica del oído. Entonces, idealmente esa curva, digamos que es adecuada para un tamaño medio de salas, que pueden ser 400, 500 butacas, que es como lo definió en ese momento también el SEMTI, porque a pesar de que Ion hizo este estudio, lo presentó a los organismos de estándar internacional y lo aceptaron como válido, y es la forma en la que se ha estado ajustando los cines los últimos 40 años. ¿Pero solo tiene la caída en altas frecuencias y en bajas también? En bajas frecuencias tiene también una pequeña caída, pero esa caída está más relacionada con la limitación de altavoces de hace 40 años para reproducir baja frecuencia que con algo que sea una característica más técnica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Y más con el tipo de mezcla que se hace hoy y el tipo de películas, el tipo de contenido. Pues lo que intentamos es dejar una respuesta más o menos natural de los altavoces en esa baja frecuencia. Es decir, si yo tengo una instalación en la que, porque tengan muro acústico detrás de la pantalla con unos altavoces de muy alta calidad, la respuesta en frecuencia, en baja frecuencia, se extiende un poco más allá de lo que dice la norma, no intento atenuarla para cumplir estrictamente la norma. Aparte que la norma es una curva, pero tiene una tolerancia de más o menos 3 dB en toda la gama de frecuencia, con lo cual eso a veces nos olvidamos, y sobre todo en entornos más detallistas como son
los estudios, pues queremos hacer un ajuste muy muy preciso de la curva, cuando en realidad el estándar dice que tenemos un margen de tolerancia. Y sí que es verdad que en los cines lo utilizamos más porque tienen más limitaciones de diseño y económicas para grandes salas. Pero con esas tolerancias y también teniendo en cuenta que la evolución de los altavoces pues ha mejorado algunas de las características, pues podemos permitir que la respuesta en baja frecuencia sea un poco más plana de lo que decía la curva. De todas maneras, la variación en baja frecuencia es muy pequeña. De todas maneras, esa curva, según también la norma SMPTE, tiene algunas variaciones en función del tamaño de la sala. Es decir, en salas muy muy grandes, la caída de la curva puede ser un poco mayor porque el tiempo de reverberación sea más alto, porque tenemos más distancia a los altavoces y por tanto más atenuación de las altas frecuencias, y suena más natural el dejar que los agudos tengan una caída un poquito mayor. Y ocurre lo contrario en salas más pequeñas de esa referencia, 400-500 butacas, que es la referencia que nos da el estándar. Quiere decir, hubiera sido quizá, o es quizá preferible tener una referencia a otros parámetros como volumen de la sala, o hoy en día incluso hasta referirnos al tiempo de reverberación, a sus características, ¿no? Pero bueno, el estándar no está referido a eso. No descarto que en el futuro tenga una referencia más precisa a otras características que hoy en día podemos medir más fácilmente y tenemos instrumentos para ser más precisos, pero tal como está la norma, habla de butacas, y entonces si tenemos una sala más pequeña también podemos hacer que esa caída sea menor, y entonces el entorno se parece más a una situación de campo próximo en el que no tenemos que tener tanto en cuenta esa caída por tiempo de reverberación y por atenuación de altas frecuencias. Bueno, antes hemos hablado, o más bien has hablado, de que, por ejemplo, los sistemas 5.1 en los altavoces del surround son un array, o sea que es la misma información es compartida por todos los altavoces. Y en Dolby Atmos has comentado que ya no existe esa idea, sino que hay una serie de altavoces y en cada altavoz se reproduce el objeto, o entre medias de los altavoces, el objeto que se quiere. Has hablado también de 128 canales. ¿Cuántos altavoces se puede poner en una sala y cuántos canales se manejan en las salas? Se pueden poner hasta 64 salidas, más que altavoces, porque en realidad lo que importa es salidas individuales, porque puede haber varios altavoces que llevan la misma información. El caso más habitual pues es los altavoces de baja frecuencia, los LFD de pantalla, que es muy habitual tener que poner varias cajas pues simplemente por cuestión de prestaciones. Una sala grande, para cubrirla necesitas 4, 6, incluso 8 o más cajas de altavoces, llevan todos la misma información. Pero puedes tener hasta 64 salidas individuales. Digamos que con esas 64 salidas individuales tenemos la cobertura que necesitamos para hacer que toda la zona de la sala esté cubierta con una suficiente resolución y tengamos cubierto el aspecto de renderizar, que es como llamamos a reproducir en una instalación concreta con un número de altavoces concretos, unas posiciones concretas, una mezcla que no está referida a altavoces, sino, como hablamos entonces, estaba referida a espacio tridimensional y coordenadas en esas tres dimensiones. Entonces, es 64 el número de salidas máximas que podemos tener. Y decías el número de canales, el número de pistas de audio que llegan grabadas hasta el DCP es hasta 128. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que parte de ellas, como decíamos, pueden ser bits y parte pueden ser objetos. Y los objetos, la limitación de los objetos es simultáneo, es decir, un objeto que ahora mismo es algo, un sonido determinado, como puede ser un pájaro, 2 minutos más tarde puede ser otra cosa y en otra posición, es decir, son reutilizables totalmente. Uh-huh. O sea que aunque hay 128 canales, digamos, realmente luego salidas físicas hay 64. Claro, porque el concepto de canales aquí, por eso yo te decía pistas de audio, porque prefiero llamarlo así, porque si decimos canales tendemos a asociarlo a una posición concreta, y no, son audios independientes. Si quieres pistas de audio mono, unas de ellas podemos asociarlas con canales, que son las beds, porque sí que están reproducidas por una zona de la sala, y en ese sentido el sistema sigue manteniendo la compatibilidad con sistemas anteriores. Es decir, tú en un procesador 850, que es Atmos, puedes reproducir un 5.1, y lo único que hace es que a altavoces de los surround le envía la misma información. Y eso también incluye una mezcla Atmos, no tiene por qué ser una mezcla 5.1. Tú dentro de una mezcla Atmos, las beds se reproducen a través de los sistemas tradicionales, que eran un array, un conjunto de altavoces, que pueden ser los del techo, los laterales o los traseros. Y luego son los objetos los que se reproducen solo a través de un altavoz o de un, digamos, una reproducción de fantasma centrada en varios altavoces, pero de una posición física concreta y renderizada en tiempo real por el procesador de cine. Entonces, son 128 pistas, es decir, si analizáramos el DCP que llega, pues sí, puede tener hasta 128 audios independientes, de los cuales hasta 118 pueden además llevar metadata.
porque los 10 que son BED no llevan metadata, porque son canales tradicionales. Entonces no tienen información posicional más allá de su etiquetado. Si es el canal izquierdo, se produce a través del canal izquierdo. La compatibilidad hacia atrás, si se hace una producción Dolby Atmos, si se quiere reproducir en cine con 7.1, por ejemplo, ¿se mantiene? Se mantiene, lo único que ocurre es que ese sonido 5.1 en el cine no proviene de la mezcla Atmos. Es decir, el DCP que llega a un cine puede tener una mezcla Atmos que es independiente de una mezcla compatible, puede ser 5.1 o 7.1 tradicional. Entonces necesitas tener los dos sistemas, porque no todos los equipos y todos los servidores que hay instalados son capaces de interpretar una pista Atmos. Y entonces, por compatibilidad, si tú vas a un cine que no tiene Atmos y por tanto pueden ni siquiera saber lo que es cuando vaya a leer, digamos, ese archivo, pues necesitas tener una pista 5.1 o 7.1 por compatibilidad. Entonces, digamos que tiene ese doble. Es parecido, si recordamos, a lo que ocurría con las películas de 35 milímetros de soporte óptico. Que sí, tenía las muescas iban el... Tenía la pista digital y por compatibilidad y también como backup, por si acaso algo falla, tiene la pista analógica, pues podríamos pensar que es algo similar. Tú tienes la pista Atmos y si eso falla o vas a un cine que no tiene Atmos, tienes una 5.1 o 7.1 para cumplir, digamos, con los estándares tradicionales del DCI. Porque tenemos que recordar que cuando se estableció la norma DCI no existía Dolby Atmos. Entonces se quedó establecido la norma DCI como hasta 16 canales. Y eso es lo que puedes meter en... Y es lo que es obligatorio que todos los cines sean capaces de reproducir. Después vienen los sistemas más sofisticados. Y entonces la pista Atmos va grabada como una especie de archivo auxiliar al que se hace referencia. Pero los sistemas tienen que estar actualizados y tienen que entender qué es eso. De hecho, el sistema DCI ha pasado a ser un estándar SMPTE también de cine digital, que es más amplio y ya permite tener pistas Atmos como cualquier otra extensión que en el futuro se haga de los estándares de proyección digital. ¿Y la compatibilidad hacia atrás? ¿Físicamente se puede hacer en servidores preparados en cines o es en el estudio en el cual a partir de una mezcla Atmos se saca el... Exacto, es en el estudio. Como te decía, como tiene que ser una pista distinta, lo que hacemos en el estudio es que a partir del RMU, que es el Rendering Mastering Unit, que es el equipo que, digamos, es el cerebro del sistema Atmos dentro de los estudios, él es capaz de, a partir de la mezcla Atmos abierta con todos los objetos y las beds que tengamos, es capaz de hacer lo que llamamos un re-render. El render normal es reproducir en una sala concreta, en los altavoces que tienes. Lo que llamamos re-render es adaptar esa mezcla a una reproducción tradicional de canales de 5.1 o 7.1. Y la máquina es capaz de hacerlo automáticamente. Es decir, en todo momento, además en tiempo real, por unos canales que tenemos de salida de los conectores MADI que tiene el RMU, podemos obtener esa mezcla 5.1 o 7.1. ¿Qué ocurre? Que si la escuchamos o el técnico está mezclando la escucha y quiere hacer algún cambio, puede hacerlo en cualquier momento porque digamos que ese re-render está hecho con unos parámetros optimizados por Dolby, pero no tienen por qué ser del gusto de todos los técnicos. La verdad es que el feedback que tenemos es que el resultado es muy bueno, pero hay casos concretos que a lo mejor has posicionado algo en el techo que, claro, como se tiene que repartir de alguna manera, pues tú tienes una preferencia concreta, dices, no, yo no quiero que lo reparta el algoritmo normal, sino que quiero hacer algo especial, llevarlo más a pantalla o llevarlo más a la parte trasera, y puedes modificar eso. Pero básicamente lo que ofrecemos es que la máquina, el RMU, sea capaz de hacer ese re-render para tener la mezcla 5.1 y 7.1, y si no se quiere y se le da el visto bueno, no tener que hacer ningún trabajo posterior de volver a mezclar nada. Hemos hablado, bueno, más bien has hablado de diferentes aparatos que se usan para todo esto en Dolby. Se ha hablado del DCP, el RMU y todo esto. Cuéntanos un poco las máquinas que existen en estudio y luego en cines para todo esto en Dolby. Desde que, por ejemplo, llega los audios a una mesa hasta que se empieza a trabajar con estos audios. O sea, cuéntanos las diferentes máquinas que se ven involucradas en un procesado de Dolby Atmos. Bueno, como he dicho anteriormente, el corazón de un sistema Atmos dentro de un estudio es el RMU, el Rendering Mastering Unit, porque mientras están mezclando, principalmente lo que hace es renderizar, le damos hasta esos 28 canales, él sabe cuáles son las beds y lo pone en los canales tradicionales y cuáles son objetos, y con la información del metadata de automatización que puede venir, por ejemplo, de un sistema Pro Tools, esa información se la da al RMU y él sabe dónde tiene que posicionar, dónde tiene que renderizar ese sonido dentro de la instalación de altavoces concreta que tenemos en la sala. La conexión del RMU con el resto de los equipos del estudio
es MADI, es decir, en el sentido del audio va por canales MADI, dos tarjetas MADI, cada una de 64 canales, que los 64 más 64 son los 128 posibles entradas que tenemos al RMU. Vienen, como decía, en este caso podría ser de Pro Tools, pero también hay otros sistemas compatibles. La salida, hay parte de esa salida, los 64 primeras salidas, porque como tenemos dos tarjetas MADI, la primera se utiliza para la sala, por eso podemos tener hasta 64 altavoces o salidas, y los otros 64 son los posibles re-render que nosotros queramos hacer, que puede ser, la, como decía, la mezcla 5.1, la mezcla 7.1 y otros renders adicionales, porque hay algo que no hemos hablado y es que las beds pueden ser múltiples, porque convenga para la producción tener una vez que es solo de diálogos, una vez que sea de músicas y una de efectos, para poder así más fácilmente sacar los materiales para la banda internacional o M+E, como queramos llamarlo. Y eso te lo puede hacer también el RMU, sacar, si le hemos dado esa información por separado, pues él puede sacarnos por separado un 5.1 que contiene todo, pero también un 5.1 que es solo diálogo, que es solo efectos, que es solo música, para materiales que tenemos que preparar de nuestra producción. A partir de ahí, las salidas que van a escucha van directamente a los amplificadores y a los altavoces, porque el RMU también hace el control de la escucha en el sentido de que también tiene los algoritmos de ecualización de los que hablábamos antes, y esa es la parte básica en estudio. Dentro del sistema, por ejemplo, de mezcla o de edición que tengamos, que es Pro Tools en este estudio, tenemos dentro herramientas. Al principio era una herramienta externa de Dolby, que era un plugin, que lo llamamos el panel plugin, que era la herramienta que te permitía a un objeto, que podía ser mono o estéreo, pero en realidad estéreo es que se divide en dos objetos, darle la automatización posicional en tres dimensiones que nos produce los metadatos que luego tenemos en reproducción y los almacenamos para poder hacer el render en todos los cines. Y esa información nos la daba antes un plugin adicional de Dolby, que se comunicaba con el RMU. Ahora las nuevas versiones de Pro Tools incluyen un panel que es compatible tanto con las beds de Dolby, con canales en el techo, como con objetos. Y de hecho es dinámico, que es muy potente, porque significa que tú, un audio que tienes no tiene que estar definido como objeto o como bed durante toda tu mezcla, sino que en este momento puede ser una bed y lo mando a la bed que yo quiera, y canal izquierdo, derecho, central, y en un momento determinado cambio y digo que esto se convierte en un objeto porque quiero manejarlo de una manera distinta. Eso es dinámico y la verdad es que ha sido un avance también grande para facilitar y darle más oportunidades de decisión a los técnicos que están mezclando. Esto en estudio. En cine tenemos el CP850, que es el procesador de Atmos, que hace las mismas funciones que el RMU, pero solo la parte de renderización. Es decir, en cine el DCP, que es el Digital Cinema Package, que es la información de la copia, son los archivos informáticos que llegan al cine, que pueden llegar en un disco duro, pero también los pueden transmitir por cualquier otro método. Eso se ingesta en el servidor que tiene el cine. Ese servidor, cuando reproduce, le envía la imagen al proyector y le envía el sonido al procesador. Si es un procesador Atmos, un CP850, le envía las dos informaciones, la que decíamos antes, la tradicional 5.1 o 7.1 a través de unas salidas a SEBU, y también le envía por Ethernet la información de Dolby Atmos. Y entonces, teniendo las dos, el 850 da prioridad a Atmos y reproduce a Atmos. Si le falla esa información, reproduce la información 5.1 o 7.1 por canales que llega por otro camino. Entonces, una vez que tiene la información Atmos, hace el render de la sala, porque tanto el RMU como el 850 en cine tiene información precisa de dónde están los altavoces, cuántos tiene, incluso qué marca de altavoces son, qué características tiene y qué amplificador está conectado, para tener un control de la energía que está entregando y poder así proteger los altavoces de una manera eficiente. Y ese 850 es el que envía a las salidas la señal ya renderizada, y eso ya va directamente a amplificación y a los altavoces de sala. O sea que básicamente son dos máquinas, lo que entiendo, la que está en el estudio, que es la RMU, y la que está en los cines, que es el 850. Por parte de Dolby, sí, básicamente sí. Lo único que Dolby en estos últimos años, digamos que ha expandido su mercado, siempre con la intención de que fuera más fácil y más económico y para todos los cines instalar, o todos los que quieran hacerlo, instalar Dolby Atmos. Entonces ha sacado una gama de productos. Dolby compró hace unos 4 o 5 años una empresa de altavoces, y entonces comercializa altavoces, es una marca SLS, en breve yo creo que habrá el cambio de la etiquetado de SLS a Dolby, y también comercializamos amplificadores, unos amplificadores que son multicanal, porque evidentemente de las cifras de altavoces y amplificadores que hemos estado hablando, pues hace falta
muchos amplificadores para una sala de cine, sobre todo si es grande. Entonces estos amplificadores te permiten que por la señal digital que puede salir del 850 llegar a ellos, y tienen hasta 32 canales cada elemento, cada amplificador de Dolby. Y la verdad es que hacen que la instalación sea bastante más sencilla. Y luego tienen, digamos, ventajas de comunicación, en el que tiene una información compartida con el procesador. El procesador y el amplificador, los dos se reconocen y saben las características de estos altavoces y los canales de amplificación que estás usando y cómo los configuras. Y eso hace bastante más sencilla la instalación de una sala Atmos, que puede ir desde tener un montón de amplificadores estéreo a tener amplificadores que hay en el mercado de 4 o 8 canales, hasta nuestra solución, que puede tener hasta 24 canales. Es configurable de tal manera que el amplificador puede tener 16, 24 o 32 canales, siendo el mismo chasis del amplificador. Vale, has hablado ya de bastantes cosas. Yo creo que ya para ir cerrando un poco la entrevista, lo que me faltaría preguntarte es por los datos tal cual, de los datos de audio y los metadatos. Entonces, si quieres, vamos a darle un par de vueltas a este asunto, porque creo que es interesante. Entonces, me has comentado que básicamente están los dos tipos de datos de audio, y por otro lado están los metadatos, que son los que tratan acerca de cómo manejar esos datos de audio. ¿Vale? Entonces, el RMU, que está en los estudios de grabación, recibe por un lado las salidas que son MADI de las tarjetas, que le entran a él, y por otro lado recibe los metadatos. Eso es. Que le salen de Pro Tools. Salen de Pro Tools y se comunican por otro método, que es vía una red IP. Es por un cable Ethernet. Están los dos equipos están en la misma red y le va enviando esa información de automatización de metadatos. Vale, lo primero, ¿Dolby Atmos usa compresión? ¿O es...? No utiliza ninguna. Es directamente PCM y ya está. Exactamente. El audio que llega a los cines, digamos que son las mismas pistas de audio que se le ha entregado en el estudio al RMU. No tiene ningún tipo de alteración. ¿Y hay algún estándar de resolución? ¿192 kHz, 24 bits? O... El más habitual es 48 kHz, 24 bits. Es lo más habitual. El sistema puede llegar a 96 kHz, pero no es habitual que nos encontremos con estudios que quieren trabajar a 96 kHz. Porque tenemos en cuenta que una producción cinematográfica es en realidad como distintas producciones, ¿no? Hay una parte de un audio que viene de músicas, un sonido directo, una edición de sonido. Entonces, la combinación de esas fuentes, que muchas veces son distintas, distintos equipos, incluso distintos sitios físicamente, pues yo creo que hace que encuentren un punto común en un formato un poco más estándar. Es verdad que, por ejemplo, en el mundo de la música creo que es más habitual utilizar frecuencias de muestreo mayores, pero cuando nosotros llegamos a hacer el máster de una producción cinematográfica, normalmente todo se ha quedado en el 48 y 24. Sí. ¿Y se suele hacer alguna interpolación durante el procesado para subir la frecuencia de muestreo, para procesar con más resolución, o siempre se trabaja en 48? Quiero decir, eso es lo habitual. Ya te digo que el sistema de Dolby permitiría trabajar a 96, pero es mucho más habitual hacerlo a 48. Entonces, la forma en la que el equipo de sonido se pone de acuerdo para trabajar esa resolución y qué pasos dan, pues ya depende de cada producción concreta. Si el que se ha encargado de las músicas, por ejemplo, pues está trabajando a 96 kHz, pues tienen que ver qué método van a utilizar para bajarlo a 48. Vale, entonces el RMU, donde en la sala de postproducción le entran los 64 canales del MADI, que son las salidas de Pro Tools, y le entran los metadatos. Y entonces él va sacando los renders, que entiendo ya que es la posición de los objetos, o sea, sería ya un stream de... Efectivamente, o sea, lo que llamamos render es que de esa información, de esas 128 pistas, parte de ellas son objetos. Le entran 128. Al RMU le entran 128. Vale. 128 canales de audio. Claro, entran 128 canales de audio y más la automatización. Y saca 64. Saca hasta 64. Vale. O sea, tiene una definición interna que cuando hacemos la instalación le decimos: tienes tantos altavoces en estas posiciones tridimensionales, y él ya con esa información sabe que un audio que es el objeto número 32, que tiene una posición X y tal, lo tiene que reproducir a través de este altavoz o de este conjunto de altavoces para que suene en la posición en la que estaba previsto. Ese es el render. Los re-render, como te decía, es para pasar a canales tradicionales. Vale, entonces el RMU ya saca por cada una de las 64 salidas físicas
ya el material totalmente, pues eso, ya procesado para que salga por donde quieres ir. Incluso ecualizado, como decíamos. Vale, y a los cines, ¿qué es lo que se les entrega? ¿Se les entrega los 128 canales de audios más los metadatos? Exactamente. Y allí el 850 hace la misma función que el RMU. Efectivamente. Lo único que se hace es que ahí entra la parte de mastering del RMU. Cuando dan esa información al RMU durante la mezcla, pues se dedica en tiempo real a hacer el render. Cuando lo que hacemos es el master, está grabando además el audio, cosa que no hacía antes. Está grabando el audio y la automatización. Y entonces ese audio, esa automatización, está renderizándolo porque lo estamos oyendo y estamos haciendo el master, pero está preparado sin renderizar para enviárselo al cine y que el procesador del cine haga el render. Entonces lo único que hace es empaquetarlo de una manera determinada, pues le da un aspecto que es el estándar que se ha establecido. Es un archivo MXF dentro del cual están todos los PCM, los WAVs de audio, con la automatización, un etiquetado determinado, pero le pasa toda esa información, digamos que intacta, sin alterar al cine. De tal manera que podríamos decir que hoy en día el audio que se escucha en un cine, por lo menos desde el punto de vista de la información que les llega, es exactamente el que se ha trabajado en el estudio, sin ninguna alteración. O sea, que físicamente en el 850, entiendo que será a lo mejor un disco duro que se le mete. El disco duro, digamos que es el DCP en general, contiene el audio, la imagen y subtítulos y cualquier otra información que se mete. Claro. Entonces, el disco se mete en el servidor. El servidor es el elemento que, como te decía antes, reparte la información. Le da la imagen al proyector y le da el audio al 850. Es decir, nosotros no tenemos que cargar en el procesador de sonido con un disco duro, sino que ya le está dando en tiempo real el streaming de datos a través de una conexión que está basada en Ethernet al procesador de sonido. Y es el procesador de sonido en tiempo real el que, recibiendo esa información, pues es capaz de renderizarla a los altavoces concretos que tiene esa instalación. Vale, o sea que se pasa de lo que serían 128 canales más metadatos a un stream sobre Ethernet que va al 850. Eso es. Vale, y lo que es el estándar de transporte, ¿cómo se empaquetan los 128 canales más los metadatos? ¿Se hace por IP o cómo se hace? En el estudio lo que hacemos es que cuando grabamos un máster, hay dos pasos internos dentro del procesador del RMU. Lo primero que graba son archivos PCM WAV y archivos individuales que contienen el metadata de cada objeto. Entonces hay un proceso posterior que lo llamamos empaquetado, que con todos esos archivos que son individuales, hace un solo archivo. En este caso, si es cine, normalmente seguimos trabajando por bobinas, entonces sería la bobina 1, la bobina 2. De cada bobina tenemos un archivo MXF, que es el título de la... Bueno, tiene una normativa estándar para etiquetarlo, pero es el título de la película, la versión de idioma que tiene, el formato, y eso es un MXF que contiene toda la información. Entonces, con ese archivo MXF, lo que se hace, o con esos archivos, que son las distintas bobinas MXF, se le envía a quien vaya a elaborar el DCP, que es un laboratorio en el que toman la imagen. La imagen, como sabemos, se comprime, porque la imagen sí que no va, digamos, en crudo a los cines, porque tendría demasiado tamaño, sobre todo hoy en día, que puede ser 3D, 4K, sí. Entonces eso tiene una compresión sofisticada, que es la JP2000, y lo que hace es meter el audio sin ninguna compresión, pero todo eso queda empaquetado, según la normativa de CI, de SMPTE ahora, y lo meten en un disco duro. Eso es lo más habitual, pero no tendría por qué ser un disco duro. Quiero decir, cuando en vez de ser una película que tiene un peso superior, pues es un tráiler o es un anuncio, por ejemplo, que van a proyectar en el cine, yo creo que es habitual que lo entreguen a través de otros sistemas, como puede ser SmartJog o cualquier otro sistema seguro, a través de internet. Pero hoy en día sigue siendo bastante habitual entregar discos duros, aunque ya hay sistemas como el que mencionábamos de SmartJog, que lo que hace es llevar las películas a los cines a través de, puede ser satélite, puede ser cualquier otro tipo de conexión. El caso es que llegue al servidor de la sala concreta el contenido concreto. También es muy habitual que los cines tengan lo que suelen llamar un TMS, que es una especie de librería en la que tienen todas las películas que van a proyectar, como es muy habitual que sean multicines y tengan muchas salas, pues a partir de ese especial librería lo distribuyen a los servidores de cada una de las salas. Sí, un IP o algo de eso, ¿no? Exactamente, una red local más rápida. Y aparte de los metadatos de las posiciones de cada objeto, ¿usáis más metadatos quizás para robustez del sistema de transporte? No, se utiliza más metadatos, pero es más información. Como te decía antes, por ejemplo, hay una característica de los objetos que es el tamaño.
Entonces tú puedes hacer que un objeto tenga o no tenga tamaño. Esos son metadatos. Y que en un momento dado esté variando y ahora sea un punto ideal y más tarde tenga un tamaño determinado. Pues eso es metadato. También hay metadatos que están relacionados con herramientas que damos a los mezcladores para que puedan hacer más fácilmente su trabajo. Por ejemplo, pues con el panner, que en realidad teóricamente te puede llevar sonido a todas partes, tú puedes hacer unas cosas que llamamos pues oclusión, es decir, yo voy a manejar el panel, pero por favor no me lo lleves a pantalla, porque esto es un objeto que yo quiero que se mueva por la sala, pero que nunca llegue a pantalla porque tengo otra información con la que he estado trabajando de una manera distinta en pantalla. Entonces tú puedes decirle que omita eso, o omita una zona de la sala, tiene distintas posibilidades. Por ejemplo, también tenemos otras facilidades para hacer que un panning pueda hacer un movimiento determinado ayudado por una forma predefinida, como puede ser una forma de cúpula, una forma piramidal. Pues todo eso son informaciones que se pueden almacenar en metadata para que sea... Y lo que intentan es hacer más fácil el trabajo, porque claro, al tener una posibilidad tridimensional, pues se convierte en un poco más complicado el traducirlo en una herramienta, una interface que sea tridimensional, porque claro, ¿cómo hacemos para manejar un sonido en tres dimensiones? Pues las herramientas que tenemos normalmente están pensadas para algo bidimensional, como puede ser un joystick o incluso con el ratón. Entonces, hacerlo en tres dimensiones te falta la altura, y para eso tenemos, digamos, ayudas dentro del software para hacerlo en mezcla. Entonces, pues todas esas ayudas se traducen en que es más metadata que estás teniendo que transportar para que eso se reproduzca tal como se ha pensado. Y una pregunta, el 850, además de reproducir en el cine ya lo que es el audio para cada canal y todo esto, ¿ya ha incluido el procesado que me hablabas de la ecualización o es una unidad externa? Lo lleva incluido, sí. Incluye el procesado basado en Dolby Lake para los hasta 64 canales. Oh, o sea, que es una unidad que hace todo, o sea, que renderiza, procesa... Es una unidad muy inteligente. Muy inteligente, porque efectivamente es capaz de procesar todo, ecualizar y una cosa que también he comentado antes, tiene un sistema de protección de los altavoces, para que el sistema tiene tantas posibilidades que cabría pensar que alguien pudiera hacer, no tiene mucha lógica, pero hay que prevenir que eso ocurra. Imaginemos que incluso por error ocurre que 118 objetos posibles se ponen en el mismo punto al mismo tiempo. Y resulta que todos ellos tienen una alta energía. Pues lógicamente, esa zona de la sala, sea en estudio o sea en cine, va a sufrir una energía brutal para la que ni siquiera estaba previsto, porque no tiene mucha lógica hacerlo de esa manera. Bueno, pues para que eso no sea un problema para el equipamiento, por eso te decía que este procesador incluso tiene información de qué modelo de altavoces, qué modelo de amplificadores y características técnicas de cada uno de ellos, para saber hasta dónde puede llegar con un nivel de sonido lo máximo posible, pero sin dañar el altavoz y sin dañar la escucha que estamos experimentando. Porque claro, el sistema es tan abierto que claro, no tenemos las limitaciones tradicionales que teníamos de que cada canal pues tiene su fondo de escala y no puede llegar más arriba. Aquí los objetos es algo un poco más complejo. Tienes que manejar la energía por zonas, y sí, de hecho, internamente esa parte se llama el control de la energía. Y también hay que tener en cuenta que no es bueno permitir que, por ejemplo, un altavoz de techo en un cine se averíe porque hemos hecho un mal control de la energía. Porque los costes que implica para un cine pues son grandes, porque ya no es solo el altavoz, sino que acceder a él puede implicar cerrar el cine, tener que quitar butacas, poner un andamiaje, es decir, Entonces Dolby ha intentado colaborar lo más posible para que eso no ocurra. O sea, que veo que básicamente el 850 lo que hace es una ecualización y además controla la dinámica. ¿Hace algún tipo más de procesado, aparte? Aparte de lo que hemos comentado, que es el manejo de graves, que también es flexible, es decir, en función de los altavoces que hemos diseñado o que ha diseñado el instalador para su round y el apoyo en graves que necesitemos para esa sala, pues también hace ese corte de frecuencias y le envía a cada uno de los altavoces que tengamos de su round en la sala. ¿Y Dolby hace algún tipo de hincapié acerca de los filtros que se usan, que sean de fase lineal, para tratar de que todas las frecuencias, todas las componentes lleguen en el mismo tiempo al oyente, o eso es un poco...? Se intenta, de hecho la ecualización de la que hablábamos tiene fase lineal, y luego los filtros que utiliza también el 850, todas las prestaciones, tiene filtros internos, pero no es obligatorio. Uh-huh. Es decir, un instalador puede, o un cine puede determinar que quiere salir, por ejemplo, del canal. Los filtros habitualmente se utilizan solo
en canales de pantalla, aparte de lo que decíamos del manejo de graves para surround, que es distinto, pero los sistemas biamplificados o triamplificados son principalmente de pantalla, y ese filtro puede estar interno en el 850, si así lo deseamos y tenemos canales suficientes, porque lo único que ocurre es que ocupan esas salidas, porque tenemos estas 64 salidas físicas, y si estamos utilizando, pues por ejemplo, el sistema Atmos, no hemos hablado que permite no solo tres canales en pantalla, sino permite cinco. Es cierto que lo que son los izquierdo central y derecho central, que se encuentran entre medias del central y el izquierdo del derecho, no se utilizan como BED, es decir, no hay un canal específico, se utilizan solo para objetos que estuvieran panoramizados por la pantalla. Pues supongamos que estamos utilizando cinco canales de pantalla y son triamplificados. Pues si queremos utilizar el filtro interno del 850, solo la pantalla estaría ocupando 15 de nuestras salidas. Entonces eso es algo que tenemos que balancear en cada instalación para ver si es lo más adecuado utilizar los filtros internos porque el cine no es muy grande y no tiene muchas salidas necesarias y tenemos suficientes, o si es mejor dejarlo a equipos externos. Y bueno, se utilizan cualquier tipo de equipos para cine que hagan esa función, siempre que tengan unas características determinadas son válidos para nosotros. El futuro de Dolby con respecto al Dolby Atmos, ¿qué nos puedes contar? O sea, supongo que estaréis investigando, estaréis mejorando todo esto. ¿Hacia dónde apunta el futuro del Dolby Atmos y el futuro de Dolby? Bueno, todo depende del entorno en el que nos movamos. Todo el tiempo hemos estado hablando de Dolby Atmos dentro de cine, pero Dolby Atmos tiene una parte que desde mi punto de vista es muy importante, que es la parte doméstica, que es que todo el mundo en su casa pueda también experimentar Dolby Atmos. Evidentemente una versión reducida y adaptada al entorno en el que se va a reproducir y los equipos que se pueden tener en una casa. Evidentemente yo recomendaría a todo el mundo que fuera al cine a ver cine, porque es la experiencia en su máxima calidad y con las máximas prestaciones. Pero eso no significa que no podamos adaptar esa experiencia a entornos domésticos. Entonces, posterior al desarrollo de Atmos Cine, que comenzó en... las primeras películas son de 2012, pues tenemos desarrollos de Atmos doméstico y está sufriendo un empuje enorme, tanto por parte de la parte de producción, tanto como por los proveedores de contenido, como por el interés doméstico. ¿Qué ventajas tiene? La flexibilidad, porque es evidente que un sistema de estas características pues no es fácil para todo el mundo empezar a poner altavoces en el techo de su salón, en su casa. Pero claro, como el sistema es tan flexible y tan adaptable, pues tenemos toda la gama, desde quien puede poner altavoces en el techo y puedes poner una instalación, por ejemplo, recomendada, que es un 7.1.4, una instalación 7.1 más o menos tradicional, pero cuatro altavoces en el techo para entorno doméstico, hasta oírlo a través de cascos auralizado, un Atmos a través de tu teléfono móvil. Tiene toda la gama intermedia en la que puedes poner altavoces supletorios a los que ya puedes tener en casa, que apuntan hacia el techo, y la reflexión de esos altavoces en el techo es la fuente que viene, que sustituye unos altavoces propiamente de techo, barras de sonido. Hay toda una gama de productos enorme. Entonces en eso estamos trabajando mucho, en optimizar todo ese tipo de experiencia y también colaborar con otros partners, pues para que todos los dispositivos del mercado posibles que quieran puedan tener nuestra tecnología. Como ya sabes, hay un montón de teléfonos, tablets, ordenadores, televisiones incluso, que incluyen nuestras tecnologías. Pues esa es la zona de desarrollo. Y en la parte de cine, pues ir mejorando. Es decir, Atmos, la definición es de la que hemos estado hablando, viene desde los años que estábamos diciendo, 2012, pero digamos que tiene evoluciones dentro de la forma de trabajo en los estudios, o mejoras en la reproducción y en el renderizado en los cines, para que cada vez sea más fiel a los deseos de artísticos en el estudio. ¿Algo que reseñar más acerca de los Dolby Atmos que quisieras comentar? Yo solo decir un poco más o menos en qué punto estamos de la implantación de Dolby Atmos a nivel internacional. Ya tenemos del orden de casi 5.000 salas en todo el mundo con Dolby Atmos. El número de películas, estamos ya cerca de 1.000 películas, largometrajes para cine producidos en Atmos, y sigue creciendo. Muchas veces hay quien me pregunta, sobre todo desde la producción nacional, si de verdad para una película determinada Dolby Atmos aporta algo, porque uno tiende a pensar, o los productores tienden a pensar, que es un sistema pensado más para películas de acción y de Hollywood.
Y la realidad es que la respuesta es que sí. O sea, Dolby Atmos es un sistema que tiene mucho que aportar a cualquier película. Tenemos varios ejemplos, incluso producidos en España, de películas que no son ni mucho menos de acción. Y de hecho, a mí personalmente, una de las características que más me gusta del sistema es el detalle y la delicadeza cuando los elementos que convertimos en objetos son elementos precisamente sutiles. O sea, la sensación de espacialidad que te puede dar desde una atmósfera que incluya viento o sonidos de naturaleza es increíble. Es verdad que el sistema también es capaz de reproducir alta presión sonora y ser muy espectacular para bombas, estallidos y acción, pero los detalles que puede reproducir para otro tipo de producciones de otras características, incluso musicales, para reproducir entornos acústicos, pues por ejemplo, hemos hecho pruebas que yo espero que en el futuro sean mucho más habituales, nuestros compañeros de Alemania, de retransmitir óperas en directo, grabadas con múltiples micrófonos también en una, no principal donde está la orquesta, sino para reproducir el entorno de salas de ópera, digamos, tradicionales y afamadas, para reproducir esa acústica tan peculiar en una sala de cine, y la verdad es que el resultado es increíble. O sea, te parece estar, bueno, nos comentaba nuestro compañero que hizo, digamos, esas pruebas, que durante las transmisiones el público en la sala de cine ha empezado a aplaudir al tiempo que el público que estaba en la sala de real de ópera, porque tal era la sensación de estar inmerso en la experiencia que yo creo que casi se olvidaban que estaban en un cine y no estaban realmente escuchando la ópera allí. Entonces yo creo que hay que resaltar esas características, porque la primera sensación de pensar que esto es un sistema espectacular para películas de acción, pues si bien es cierta, no se limita a eso. Perfecto, Ricardo Viñas, ha sido un placer. Muchas gracias a ti también. He aprendido mucho contigo y espero que la gente que nos esté viendo también aprenda. Esperemos. Gracias. No hay de qué. Así que, Ricardo, cuando quieras, nos explicas un poquito las herramientas que se suelen usar en estudio de Dolby. Vale, este es el interface de control del RMU, que hablábamos antes, el Rendering Mastering Unit. Desde aquí, tanto generamos las bobinas para grabar los masters mezclados en Atmos, como también podemos reproducirlo. En este caso, lo que he hecho es cargar un master que tenemos en el disco duro del RMU, para que podamos ver con la otra herramienta, que es el Dolby Atmos Monitor, que lo tenemos a la derecha. Desde aquí, esto es un software que no es de interface web, sino que es un software independiente y que por vía IP está conectando con el RMU y también nos sirve de control. Si yo aquí le doy play, podemos ver el funcionamiento de este Atmos Monitor. Básicamente nos da información que teníamos tradicionalmente, los picómetros en una mezcla tradicional por canales, pero nos da mucha más información. Como veis aquí a la parte de la izquierda, tenemos los hasta 128 canales de audio que pueden llegarle al RMU. Tenemos la parte de arriba, podemos ver que están enmarcados con un color violeta la B, los 10 primeros canales, y todos los objetos. Los que tienen un circulito azul alrededor es que están activos, los que no lo tienen no están activos. Y dentro de los que están activos, los que están iluminados en verde, es que en este momento están recibiendo audio. Entonces esto es la entrada al RMU. Esto que vemos aquí es una vista de la sala, del esquema de esta sala, del número concreto de altavoces y posiciones que tiene esta sala, y vemos cuáles de ellos están activos. Los que vemos en verde es que están reproduciendo sonido, teniendo en cuenta que esta parte de aquí es la pantalla. Tenemos canal izquierdo, central, derecho, subgrave, y esto sería la pared izquierda, la pared derecha, techo izquierdo, techo derecho, y esto es la parte trasera. Y estas dos esquinitas de aquí son las cajas de graves que manejan las bajas frecuencias de todos los altavoces de surround, cada uno de cada zona de la sala. Esto es un esquema en tres dimensiones de la sala, podemos ver ahí la pantalla, y con esto nos hacemos una idea de dónde están posicionados, o bien estáticos o moviéndose, los objetos de sonido que nosotros estamos trabajando. Es decir, aquí vemos lo que hablamos de las coordenadas en tres dimensiones que podemos tener para cada uno de los objetos que están activos aquí en las entradas. Y por último, este podríamos llamar el puente de picómetros, que como vemos tiene una distribución 9.1, que aunque nos recuerde a los 9.1 de la VED, no es exactamente lo mismo. Porque claro, esto está midiendo la energía que estamos enviando a esas zonas, pero también está incluyendo el sonido de los objetos, que por el camino de audio nunca se mezcla,
porque no deberían estar mezclados. Una cosa son las beds y otra cosa son los objetos. Solo están juntos en este último paso después del render, en el que, por ejemplo, si un canal de pantalla tiene que reproducir al mismo tiempo bed y un objeto que está pasando por ahí o está estático, lo reproduce. Y ahí sí el sonido se está mezclado. Pero aquí esto es una información simplemente, digamos, analítica, para que las personas que están trabajando la mezcla sepan cuánta energía están mandando a cada zona de la sala. Lo que no significa que, por ejemplo, cuando vemos aquí modular el techo, esto sea un canal de audio concreto. No, es simplemente un resumen de los 128 posibles picómetros que podemos tener aquí, pero que haría prácticamente inviable y que no fuera útil esta información porque serían demasiados. Entonces, así, los técnicos tienen una información por zonas, por llamarlo así, de la energía que están mandando. Y pueden ver cuánto sonido están mandando a una zona concreta, sumando la bed y el objeto, pero solo aquí visualmente en el picómetro. También tenemos unos controles arriba que sirven precisamente para lo que hemos hecho, que es reproducir. Tiene una sincronización por LTC que nos sirve para grabar un máster. Evidentemente esto se esclaviza por LTC. Nos dan código de tiempo del equipo del estudio, si es Pro Tools, si no es de cualquier otra fuente de código de tiempo. Y podemos grabar. Y entonces obtendríamos este archivo del que estamos reproduciendo, que es el que habíamos dicho que contiene todos los audios PCM y los metadata, y el último paso en una sesión de máster es con el otro interface que teníamos, interface web del RMU, hacer la codificación. Es una zona que llamamos encoder, que lo que hace es tomar las bobinas de cada película, darle un poco más de información del último fotograma de imagen, el primer fotograma, dónde está el VIP, porque seguimos trabajando con VIPs de sincronización que siempre son útiles en el sonido para tenerlo también comparativamente con la imagen y que nunca pierda la sincronía. Y esta zona de abajo veis que tiene unos dibujitos de un empaquetado, que es donde se hace los archivos MXF. Esto es un proceso que tarda muy pocos minutos, porque en realidad no, lo único que hace es la información que estaba dividida en distintos archivos, meterla en un solo archivo, y eso es lo que entregamos a la facility donde se vaya a hacer el DCP para el cine. Estas son las herramientas fundamentales con las que trabajamos dentro del estudio. Pues muchas gracias. No hay de qué, un placer.